peregrinar, el gran peregrino mensajero de la paz, su santidad Juan Pablo II. Por acá llegará la reliquia de su santidad, una gotica de su sangre. Y va a llegar acá a esta parroquia, Parroquia Santa Beatriz, una de las 200 parroquias de nuestra arquidiócesis de Bogotá, elegida porque gracias a la intercesión de su santidad Juan Pablo II, una pequeñita, una hija de una familia de esta comunidad parroquial tuvo su sanación gracias a su intercesión y fue uno de los milagros que se estudió para la canonización de San Juan Pablo II. Es por eso que estamos desde acá, desde la parroquia Santa Beatriz de la arquidiócesis de Bogotá, al norte de la capital. A continuación van a recibir la reliquia personal de la Policía Nacional en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, uniendo su dolor al dolor de Cristo en la cruz, en reparación y como ofrenda, ejemplo de su santidad Juan Pablo II, por la reconciliación de todos los colombianos. Buenas tardes, mi nombre es Gladys de Pérez. El testimonio que puedo dar de Juan Pablo II es el nacimiento, un regalo muy grande de Dios por intercesión de él, una nieta maravillosa. Mi hija no podía tener hijos y después de muchos intentos tenemos un maravilloso regalo, como he dicho, y se llama Alexandra Panagoulakis Pérez. Rezamos muchas novenas, hicimos muchas novenas y él es, digo yo, uno de sus padrinos. Por eso le pido, Juan Pablo II es uno de los padrinos de la niña. A toda la gente que esté muy cerca, no solamente de Juan Pablo, sino también de Dios. Soy Leandro Daza, estudiante del Colegio San Carlos, futuro de Medicina, y me siento muy feliz de poder estar acá para poder ver las reliquias del Papa San Juan Pablo II. Espero que le traiga mucha paz y bienestar a la nación y que por fin nos reconciliemos los unos con los otros. Y quiero mandarle un mensaje a todos los jóvenes del país para que por fin unan todos sus corazones, les den un buen futuro al país y todos tengan mucha fe en el Señor. Mira, mi nombre es Amparo Puche. Cuando el Papa estuvo en Colombia, que estuvo en Cartagena, yo en ese momento mi hija estaba enferma. Pues en ese momento no sabíamos que iba a ser santo, pero creo que él, con todas mis oraciones y en la ayuda de Dios, mi hija en ese momento está muy bien. Y le cogí la manito, por supuesto. Estuve muy cerca de él en una audiencia privada. ¿Tu mensaje para las familias? Para todas las familias que se acojan al Santo Padre porque es bendito. Hoy es un gran acontecimiento porque es una bendición. Es como si el Papa Juan Pablo reviniera por segunda vez, por tercera vez en Colombia, visitándola, bendiciéndola, invitándonos a prepararnos bien por este año de la misericordia que su sucesor, el Papa Francisco, ha proclamado, y para invitarnos todos nosotros a acercarnos más a Dios, a pedirle a Dios las gracias que necesitamos para nosotros, para nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos, para cambiar vida, para reconciliarnos, porque Colombia, como sabemos, es un poco como un hospital de campo. Y entonces, toda esta iniciativa quiere que en este hospital de campo el Señor pueda, por intercesión de Juan Pablo II, llevar a todos reconciliación, paz, solidaridad.
por segunda vez en un tiempo relativamente corto, Colombia tiene la gracia de recibir las reliquias de San Juan Pablo II, Papa. La primera vez era el beato Juan Pablo. Ahora lo veneramos ya como santo, es decir, como aquel que es propuesto a toda la Iglesia como un ejemplo que imitar y también como un intercesor al cual acudir para alcanzar la gracia de la salvación. ¿Por qué nuestra patria necesita la visita de estas reliquias de San Juan Pablo II? Las necesita porque Colombia es un país de vírgenes. Casi que podríamos nosotros decir, Colombia es un país divino, porque es una nación que ha sido asolada permanente y sistemáticamente por la injusticia y por la violencia. Situaciones estas que han ido creando millones de víctimas en el país. Millones. Se habla de casi 8 millones de víctimas oficialmente registradas. Pero si pensamos en el entorno de esas personas que han sido víctimas, el número se multiplica. Y podríamos decir, sin equivocarnos, de que prácticamente no hay un solo colombiano que de alguna manera no haya sido víctima de la injusticia y de la violencia. Por eso el país vive una situación de extrema angustia. Vivimos una situación de tensión, de conflicto, de muerte. Y en ese contexto irrumpe el consuelo que Dios nos da. Lo escuchábamos en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. Consuele, consuele a mi pueblo, dice el Señor. Él mismo viene en persona a consolar a su pueblo. ¿Y cuál es el consuelo que el Señor le ofrece a su pueblo? La segunda lectura del apóstol Pablo nos presenta el núcleo central de la intervención de Dios en la historia. Es la cruz de Cristo. En Cristo, muerto y resucitado, Dios ha asumido todo el dolor, toda la angustia, toda la muerte de la humanidad y la ha transformado con la fuerza de la resurrección, de tal manera que a partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, la última palabra es la vida, es el amor, es la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la paz. Dios consuela a su pueblo, entregándole a su propio Hijo, aquel que nos amó hasta el extremo de entregarse a sí mismo por nosotros. En ese mensaje de la cruz, que es el mensaje del Evangelio que la Iglesia debe proclamar a todas las naciones de manera ininterrumpida, Colombia tiene que descubrir la fuerza moral necesaria para transformar su situación. Dios quiera que se llegue al cese definitivo del conflicto armado. Dios quiera que se firme definitivamente, como fruto de las negociaciones en La Habana, la paz entre los colombianos. Pero queda todo el trabajo de construir la paz. Queda todo el trabajo de recibir el consuelo que Dios nos da. Queda todo el trabajo de hacer posible que esta sociedad herida y maltratada por décadas de violencia sea capaz de aceptar plenamente la reconciliación y la paz. Y el camino fundamental es el camino de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino de Cristo es unirnos profundamente a Él, a Cristo muerto y resucitado, para que cada uno de nosotros, cada uno de los colombianos,
unido profundamente a la sangre derramada de Cristo por nosotros, pueda ofrecer su propio dolor, pueda ofrecer su propia angustia, su sufrimiento, sus situaciones de injusticia en las cuales ha sido víctima de la violencia, y pueda, ofreciéndolas con Cristo el Señor, alcanzar definitivamente la transformación de nuestra sociedad. Indudablemente que es un camino duro, difícil, no fácil de comprender. San Pablo nos dice que el mensaje de la cruz es necedad para los griegos y estupidez para los dominios. Es muy posible que para nosotros los colombianos también ese mensaje de la cruz que nos invita a unirnos a Cristo y entregar nuestro dolor, ofrecer nuestro dolor por la salvación de los demás y por la salvación de la patria, pueda parecer una estupidez. Y sin embargo, es el único camino posible. Cuando cada uno de nosotros, los colombianos, renunciemos a los sentimientos de venganza, a los sentimientos de ira, a todo aquello que nos enfrenta con los demás, que nos lleva a la guerra, a esa guerra insensata que hemos vivido durante décadas. Y seamos capaces, cada uno de nosotros, los colombianos, de devolver todos esos sentimientos y recibir en nosotros los sentimientos de Cristo, que son los sentimientos de la entrega absoluta y total al amor del Padre. En ese momento podremos empezar a vivir una sociedad nueva. Podemos empezar a vivir una patria nueva, una patria en la que es posible sanar las heridas, una patria en la que es posible hacer que tantas personas que han sido víctimas dejen de serlo, porque descubren el sentido purificador y salvador del dolor, y de esa manera se hacen protagonistas de la paz, protagonistas del cambio definitivo de nuestra sociedad. Juan Pablo II fue una persona que vivió la realidad de ser víctima. Fue víctima de la guerra. Fue víctima de los regímenes totalitarios. Fue víctima finalmente de su enfermedad, la enfermedad que lo postró durante años. Y él, unido a la cruz de Cristo, pudo ofrecer su dolor por la salvación de Dios. Por eso, esta sangre, esta muestra de sangre tomada en una clínica en donde él fue recluido en momentos durísimos de crisis de su enfermedad, es una sangre que nos invita a nosotros todos a tomar nuestra propia sangre y ofrecerla al Señor. Unidos a Cristo, muerto por nosotros, seremos capaces de deponer todo aquello que nos separa, que nos divide, que nos enfrenta, todo aquello que nos ha llevado a esa guerra insensata que vivimos, y a empezar a construir relaciones de paz a través de la justicia, del perdón, de la reconciliación. Pidamos al Señor, con la intercesión de San Juan Pablo II, que nos permita a todos los colombianos transformar nuestro dolor, ofreciéndolo al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y recibir de su Espíritu el don de la reconciliación y de la paz. Mi nombre es Rosa María Sánchez Bermúdez, soy cabo primero de la Policía Nacional. Con mi compañero Edwin Mora vamos a recibir la reliquia. Para nosotros es muy importante porque aquí queremos poner todo el sufrimiento de nuestros policías y de todas las fuerzas militares de Colombia. Cuéntanos lo que te pasó, hace cuánto y en dónde, cómo. Yo fui herida en el año 1994 aquí en Bogotá por un grupo guerrillero. Recibí dos impactos, uno de los cuales fue en la columna, y debido a eso tuve lesión medular y estoy en silla de ruedas. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace 20 años? 20 años, sí, señor. Entonces, después de 20 años, ¿cómo está tu corazón frente a las personas que te hicieron este mal? En este momento mi corazón está tranquilo, en paz, con mucho amor.
No odio a nadie, no le deseo el mal a las personas que me hicieron este daño. Pienso que gran parte de mi recuperación es eso, tener mi alma, mi corazón, mi espíritu en paz, estar siempre cogido de la mano de Dios. ¿Qué le dices a los victimarios, en general, los victimarios en Colombia? Que no nos despeguemos nunca de Dios, que siempre estemos con Él, que Él es el que guía nuestros pasos y nos da siempre la fortaleza para salir adelante en cualquier circunstancia. Por difícil que sea, siempre lo vamos a lograr. El sentido de la reliquia es muy importante, es unir nuestro dolor al dolor de Cristo en la cruz por intercesión de San Juan Pablo II como ofrenda para la reconciliación de los colombianos. El hecho de que ustedes dos vayan a recibir la reliquia, ¿qué significaría para ti en lo personal? No, pienso que eso tiene que darle a uno muchísima más paz, más tranquilidad, fortalecernos espiritualmente. Pienso que es un honor poderla recibir y estar aquí en representación de todos nuestros compañeros que en este momento se encuentran sufriendo. Queremos orar por ellos para que salgan de ese dolor y logren superarse. Soy el patrullero de Winfredo Mora Perilla, de la Policía Nacional. Llevo en la institución 13 años en el servicio activo. Fui herido en Argelia, Valle del Cauca, en el año 2007, mediante un operativo haciendo una captura de unos paramilitares. Fui fuertemente herido con arma de fuego, el cual las lesiones fueron tan fuertes que me llevaron a la pérdida de mis piernas. ¿Hace cuánto fue esta situación? Ya completé 8 años, eso fue el 22 de abril del año 2007, siendo las 8:30 de la noche. Después de 8 años, en su corazón, ¿usted siente la necesidad de perdonarles? ¿O acaso los ha perdonado? Sí, todo el tiempo. Todos tenemos que perdonar, no hay que llegar a una paz completamente. Si nosotros no tenemos el poder de perdonar, no tenemos la necesidad de perdonar, nunca podremos llegar a ninguna parte. Debemos perdonar a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Todos somos colombianos, todos somos hermanos. ¿Cómo logra usted perdonarnos o quisiera lograr perdonarnos? Es de mucho sufrimiento, de mucha paciencia, pidiéndole mucho a mi Dios que me llene de sabiduría, que llene mi corazón de paciencia, de paz, de que todo lo que ha pasado quedó en el pasado y que el nuevo porvenir sea de mucha felicidad y mucha paz. Y ya su mensaje para los victimarios. Mensaje para todos nuestros colombianos, todos somos hermanos. No tenemos por qué sacrificarnos los unos a los otros por un porvenir que nunca va a llegar. Pongámonos la mano en el corazón y perdonemos todos unos a los otros. Mi nombre es Sofía Morato, tengo 10 años y estoy acá porque toda mi familia es muy católica y yo quiero empezar a ser así. Mi mensaje es que quiero que todas las personas sean católicas y así llegar a un mundo con paz. Y mi petición al Papa es que logremos hacer la paz.